querido amigo, solicitáis formar parte de la comunidad de esta casa. Estáis en lo justo, ya que muchos gentilhombres hubieran tenido gran placer si sus hijos fueran miembros de nuestra comunidad. Y si vos queréis ser miembro de una orden tan noble y tan santa como esta del hospital, habéis tomado una decisión. Y por el hecho de que nos veáis bien vestidos y en grandes cabalgaduras, no penséis que tenemos todas las comodidades del mundo, porque os hacemos saber que cuando queráis comer deberéis mejor ayunar, y cuando deseéis dormir os convendría guardar vigilia, y cuando se os ordene ir a ultramar o a occidente lo deberéis hacer, de tal modo que deberéis proponer posponer vuestra voluntad y acatar la ajena y superar toda clase de penalidades por vuestra orden, más de las que pensáis. ¿Ha hecho los esponsales o está prometido en matrimonio a alguna dama? En el caso de que viniere solicitando, se os retirará el hábito y se os devolverá la dama prometida. ¿Habéis contraído deudas? Si la casa viene perjudicada y no las pudiera pagar, se os retirará el hábito y se os devolverá a los acreedores. Asimismo, si fuerais de condición servil, se os restituirá a vuestro señor. ¿Prometéis y juráis a Dios, a Nuestra Señora y al Señor San Juan Bautista vivir y morir en obediencia y obedecer a cualquier superior que Dios os ponga? ¿Prometéis vivir castamente hasta la muerte? ¿Prometéis observar el voto de pobreza? ¿Prometéis no haber estado en otra orden? ¿Prometéis servir a los señores enfermos y ser su esclavo? ¿Cogéis el manto? No se lo pongo todavía. Os prometimos pan, agua y humildes vestidos, ya que ninguna otra cosa podéis exigir a título de deuda a la casa. Las almas de vuestro padre y madre, así como la de vuestros parientes, gozarán de todos los beneficios espirituales de la obra. Juro ante Dios, ante Nuestra Señora la Virgen María, y ante nuestro Señor San Juan Bautista, vivir y morir en obediencia para la orden, superiores y como sirviente de pobres y enfermos. Señal de la cruz que llevaréis en este manto todos los días de tu vida, el recuerdo del que quiso sufrir la pasión y muerte en la cruz por redimirnos y por todos los pecados. Que Dios os guarde en vida y muerte por la cruz y el voto de obediencia que habéis hecho, y os defienda del poder del demonio ahora y siempre. Amén. Thank you.
beso en los Espérate, espérate, que ahora te cae. Bueno, tiene gente que abrazar. ¿Cómo que no, hombre? Así, el rojo interior. ¡Cómo es guapo!